¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes haciendo esto que tiene que ver con algo del deporte motor. Les dijimos que no parábamos en enero. Es el segundo programa del año 2017 y ya nos estamos preparando porque mañana habrá actividad en Salto, de lo cual estaremos ocupándonos. La primera fecha del campeonato nocturno de karting que tiene una expectativa realmente importante, más teniendo en cuenta que estaba programada la primera fecha para el mes de diciembre, pero el problema lumínico de esa noche privó a todos de seguramente presenciar un buen espectáculo, como será sin ninguna duda el de mañana, porque se espera la llegada de un centenar de pilotos en las distintas categorías de esta FEDENOR, este NORVAC, este campeonato de karting, que ha terminado muy bien en la temporada 2016. El circuito Oscar Bocciaviola, el complejo Club Colonia El Rincón, estará recibiendo las categorías de Norva, categoría del karting del norte de la provincia de Buenos Aires. Bien, nos vamos a meter en un programa con mucho de Dakar, que lo estamos viviendo, con muchas tristezas, si se quiere, porque lo que ha sucedido en Jujuy deja de lado la competencia, y es más, muchos pilotos se han manifestado en favor de la suspensión de la carrera en su totalidad. Bueno, esta estará llegando a Buenos Aires el día domingo, termina el día sábado con las pruebas cronometradas en las inmediaciones de Río Cuarto, y se espera un acto muy importante en cuanto a solidaridad, porque frente al Automóvil Club, el Dakar estará reuniendo distintos elementos de suma necesidad para que la gente de Jujuy, en especial de la localidad de Volcán, bueno, pueda reunirse con lo básicamente necesario. Bien, Cine Cervantes anuncia desde esta noche por qué él y sin, ven y canta. No te olvides de las Palmeras Bailables, que mañana viernes presenta al Tigre Goro y a la Inigualable. El sábado estará Chelo la Bestia y Sello de Amor. Entrada general hasta la 1 de la mañana, solo $50. Saludamos a la gente de Electrogama que nos acompaña y que además les acerca a todos ustedes una oferta increíble: proyector LED 30 watts, $479,99 en Electrogama, allí en la Avenida España. Agradecemos que se suma Hidroprint. ¿Qué es Hidroprint? Es pinturas por transferencia en agua. Cascos y accesorios, carenados de fibra, llantas de motocicletas, llantas de autos. Hidroprint está en Francia 297, en nuestra ciudad. El teléfono: 2474-441157. Bien, vamos a hacer la pausa. Nos acompaña hoy Eduardo Piccinini. Y no te olvides de las super ofertas de Ferretería El Bicho. Luz de emergencia, $245. Precios increíbles en accesorios de celulares. Pausa la primera y nos metemos ya en imágenes. Saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299.
LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente. Con programación y duplicación de llaves. Obtención de códigos. Tallado de llaves por código mecánico. Venta, codificación y reparación de controles remoto originales. Y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude. Consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Locos por lápiz es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos. Mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6. El canal de Salto. Atención, la gente de Fasiscar Repuestos ofrece kit de Volkswagen Amarok a un precio sin competencia. Están en Tristán Lobos 359. Ferretería El Bicho ofrece lámparas bajo consumo, 15 watts y 20 watts a 48 pesos. Luz de emergencia, 245 pesos. Precios increíbles en accesorios de celulares en Ferretería El Bicho. La gente de Puma Salto nos acerca a los lubricantes Lubrax, Total y Móvil. Saludamos a la gente de Puma Salto porque una vez más nos acompaña en esta nueva temporada. A través de los lubricantes tenemos esta relación. Y Puma Salto les ofrece ahora las primeras imágenes del Dakar, pero como para ir reflejando momentos, porque obviamente que nosotros nos vamos a seguir las alternativas minuto a minuto. Imágenes de Paraguay, en donde se inició esta edición 2017, con un especial corto, si se quiere, de 40 kilómetros, pero con todas estas complejidades, como este lugar donde muchas motos se quedaron, y después uno que ya no está en carrera, en hacer el Atilla, se quedaba con el triunfo, pero le sucedía esto en la Toyota. Paraguay vivió muchos de momentos como este y también lo vivió Bolivia, la sede que recibió con mucha algarabía, con mucha gente en la calle, con mucho festejo y estas competencias como hacen conocer a todo el mundo las atracciones que tiene cada sede. Bolivia lo vivió con mucho fervor al paso de este Dakar 2017. Y nosotros, la intención de MotorPress es reflejar estos momentos, más allá de la competencia en sí, de lo que ofrece el Dakar y de lo que ofrece cada comunidad al paso de esta competencia. Bien, lo decíamos, el Dakar, más allá de las complejidades, más allá de
la etapa de ayer que tuvo que suspenderse por todo lo ocurrido en Jujuy, que da muchísima pena realmente lo que está atravesando esa gente, esas poblaciones, con ese alud, mucho barro. Hoy escuchaba que la Ruta 9 hasta el día domingo no va a estar, no va a poder ser abierta, porque van sacando lodo, van sacando barro, pero sigue cayendo, y entonces son las complejidades. Más allá de que la gente del volcán perdió todo, todo, no le quedó nada en la casa, 1.5 metros de barro, tremendo, y en toda la población, una cosa de locos. Nueva pausa, ya volvemos. Nuevo nació un salto y llegó para quedarse. Un lugar que te viste y te hace sentir como realmente sos. Vos. Indumentaria masculina. Batuk y Kazuma en todos sus talles. Sí, escuchaste bien. En todos sus talles. Vos. La red. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. Trabajamos duro todo el año haciendo las reparaciones y mejoras que faltaban. Nos viste trabajando en tu cuadra, dando lo mejor de nosotros. El desafío no fue fácil, pero es apenas el comienzo. Ahora te toca a vos. Cuida lo que es tuyo. Cuida el agua. Hidroprint 3D, pinturas por transferencia en agua, cascos y accesorios, carenados de fibra, llantas de motocicleta, de motocicletas, de autos. Búscalos en Facebook, Hidroprint 3D Salto, pinturas por transferencia en agua. Y si no, están en Francia 297 o al 247-444-1157. Taller de Carlos Patriarca e Hijo, mecánica en general de livianos y pesados, maquinarias agrícolas, está en Ruta 31 frente a la cooperativa industrial. Saludamos a la gente de Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero, que se ha renovado en cuanto a máquinas. Estoy sorprendido, estuve visitando a Díaz, está en la calle Redondo frente a la Escuela Técnica. Ha hecho muchas modificaciones y además hace los trabajos en general, es decir, si había algún trabajo que tenía que mandar a algún lado, Rectificación Díaz ya no tiene que hacer ello porque tiene toda la maquinaria para trabajar en el mismo lugar. Y ahora nos presenta este segmento. Entonces, que tiene que ver cómo vivía Bolivia el paso de los vehículos.
Peter Hansel. Se fue con todo Stefan Peter Hansel. Ahí acelerando su óleo a toda máquina. La máquina 300 que ya está en la séptima etapa entre Orinoco y Uyuni. Imágenes de Oruro en el mismo lugar de lanzamiento de una de las pruebas especiales, con mucha gente en las inmediaciones y al paso de estos autos que fueron siendo el deleite de todos aquellos que se acercaron. Y un momento importante porque generalmente la transmisión oficial muestra a los 5 o 6 primeros, pero este segmento tiene que ver con momentos en donde se puede apreciar a todos los pilotos o a la mayoría de ellos, aquellos que también largan para poder completar la vuelta. Ellos también engrosan el número de participantes. Imágenes que las traemos simplemente para revivirlas. Y claro está, muchos de ellos ya no están en competencia porque las dificultades del caso, más allá de que esta edición no ha tenido mucho de velocidad y un atractivo principalísimo en cuanto a esta edición, el rastrojero de Pippo Blangino, que tiene motor Camaro, que tiene la cáscara de rastrojero, pero que después es un auto adaptado a esta competencia. Que en este momento pasa por la meta la máquina Toyota dirigida. En este caso, la llegada de una prueba especial, de una prueba cronometrada. Se encuentran ya en ese punto, bueno, si ya pasaron el punto de Belén. En el mismo lugar de control. Así es, precisamente esta etapa no ha sido una de las más duras, ni tampoco. 309, vamos. El paso de las motos y de estos autos que ofrecen una alternativa espectacular realmente. De los autos. Con mucho color, con mucho de acción. Hablamos del municipio de Belén de Andamarca y ahí el Peugeot 309, con un Dakar que hoy ha reiniciado la actividad porque ayer se tuvo que suspender por las condiciones climáticas ya conocidas, por todo lo ocurrido en la provincia de Jujuy, que hizo que se abortara la prueba de velocidad más extensa, alrededor de 900 kilómetros entre Salta y Chilecito, y hoy Chilecito San Juan vio la acción de los pilotos de el Dakar. Dakar Motor, motos y autos. Vamos, presentado ahora por Ferretería Pino Hermanos, como para poder observar el paso de la velocidad, porque aquellos que no han estado por ahí a la vera de un Dakar no tienen noción de la velocidad del paso de esos pilotos, que lo único que llevan es todo riesgo porque hay que andar lo más rápido posible. Una larga recta con los lugareños y el paso de los protagonistas en un paraje con mucho fez, como le dicen los pilotos, una mezcla de tierra y arena. Y uno va considerando las velocidades porque los primeros están corriendo para ganar y el resto para llegar. El paso de los autos, las camionetas. Otro atractivo muy especial. Y no todo es fácil, no todo es velocidad, porque también hay que sortear sectores con dificultades, como lo que estamos viendo
con la particularidad de que no solo vemos los punteros, sino algo que me gusta traerles. Aquellos que lo hacen por con el objetivo de dar la vuelta. Entre ellos mezclados algunos argentinos. Algunos equivocando el camino. Las camionetas. A no quedarse, hay que acelerar pleno y de manera constante para no quedar atascado en el camino. Y otra vez la imagen sobre el rastrojero que de poder arribar al final de la competencia, sin ninguna duda el día domingo será un momento de mucho festejo y de atracción si Pipo Blanchino, el hombre de Montecristo, la electricidad se la hizo chispita. Y cuando le preguntaron si tenía aire, dijo sí en la ventanilla. Pipo Blanchino con ese rastrojero. Me quedaría toda la noche mirando. Eduardo Piccinini nos acompaña. Nueva pausa. Presentó este segmento Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y Naster. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110 y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta en Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Motorpress no es solo Dakar, sino también todas las categorías. Por ejemplo, el karting que tenemos mañana. El fin de semana también hay motociclismo del oeste en San Andrés de Giles.
en el Miguel Roldán, ya vamos a hablar de ello. Y también tenemos que hablar del turismo carretera. Después de haber vivido la gran definición que tuvo el turismo carretera, esta presentación para la TV pública, porque seguirá transmitiendo a la categoría. El acuerdo entre ACTC y TV Pública para la continuidad en el 2017 de las transmisiones de Turismo Carretera, de Turismo Nacional y de TC Mouras. Mirá este lanzamiento. ¿Podemos ya oficializar entonces el Turismo Carretera continúa en la TV Pública, es así? El Turismo Carretera continúa en la Televisión Pública, estamos orgullosísimos, contentos, felices. Nos parece que es parte de la misión de la Televisión Pública tener aliados estratégicos que tengan nuestra misma visión, que es la visión popular y federal, y el turismo carretera tiene visión popular y federal. Y es una gran pasión de los argentinos. Nos interesa que la televisión pública exhiba esta enorme y genuina pasión de los argentinos. Auténtico. Es algo auténtico. Lo que pasa, viste, que hasta a veces con más promoción, a veces con más promoción, el fenómeno del turismo carretera es un fenómeno auténtico del ser nacional. Hace algunos meses que venimos trabajando, estábamos seguros de que íbamos a terminar en esta casa, porque esta casa es una casa federal, porque el turismo de carretera es federal, porque el turismo nacional es federal, y bueno, me parece que había que conformar esta alianza estratégica y hoy la hemos conformado. Una de las cosas importantes es que hemos firmado un contrato por varios años, donde nos permite empezar a trabajar, por supuesto que para el 2017, pero también hacia el 2020, donde uno puede ofrecerle a su público, a sus auspiciantes, un montón de cosas pensando en el futuro. Contento de tener otro acuerdo, de renovar este acuerdo con la TV Pública. Creo que como espectador veo siempre en la TV Pública los grandes festivales, las grandes programas culturales, todas las raíces nuestras. Y vaya si el turismo de carretera y el DN son de nuestras raíces, ¿no? Así que me parece que estamos muy bien. La verdad que muy feliz por esta presentación y poder continuar ligado a la ACTC y obviamente al canal público. Realmente un proyecto que empezó hace 5 años, bueno, hace 5 años era un proyecto, es una realidad. Y sinceramente, en estos 5 años hemos mejorado muchísimo el rating, que es algo que a todos nos interesa, y obviamente al canal también. Y está muy bueno continuar en este nivel, continuar con el canal público, el canal más federal de la República, con las dos categorías más federales. Creo que es un combo ideal para tener un futuro muy interesante, muy bueno, tanto para la CTC como para el Turismo Nacional. La verdad que muy feliz de esto, feliz de que nos siga incluyendo la ACTC, Hugo Mazacani a cargo de la ACTC en los proyectos de ellos, y feliz también de presidir el Turismo Nacional, que obviamente esto te da la posibilidad de trabajar con mucha fuerza, con muchas ganas y seguir apostando a esto, que realmente funciona muy bien. Bien, un informe de la ACTC, un informe de prensa, teniendo en cuenta la renovación con la TV Pública. Y bueno, no solamente es el turismo carretera, sino que el turismo carretera pista, el turismo nacional y el TC Mouras, donde también está incluido, por ejemplo, el turismo 4000 argentino, que tiene participación de saltenses. También la Copa Ahora, ¿sí? Osvaldo Sejovic corre allí y es telonera del turismo carretera. Bien, presentó este momento La Providencia, que nos atiende de la mejor manera, con calidad, con higiene, con un gran servicio, La Providencia, en la avenida Mitre. Bien, nos vamos a ir ahora a lo que tiene que ver con las pruebas que se desarrollaron el último sábado en el circuito Oscar Bocha Viola, en el complejo de Club Colonia El Rincón. Allí estuvo en la cámara Adrián Piccinini rescatando imágenes. ¿Adrián Piccinini dije? Bueno, estuvo Eduardo Piccinini rescatando imágenes de lo previo a lo que va a ser esta primera fecha del campeonato nocturno, que se corre mañana viernes en nuestra ciudad y que es presentado este segmento por Ferretería Pino Hermanos, completo stock en herramientas. Les cuento el ranking de la categoría escuela: el 1, Agustín Secreto; el 2, Gianluca Velassi; el 3, Ramiro Roldán; el 4, Valentino Paulini; el 5,
Benjamín Quarcioni, el 6, Gonzalo Graglia, el 7, Simón Martini, el 8, Leo Sabaglio, el 9, Tomás Balazone y el 10, Thiago Parisi. En cuanto a la categoría juvenil, ahí veíamos al campeón, a Leandro Caso, el 2 lo estará llevando Agustín Raimundi de Rojas, el 3, Valentino Trota de Pergamino, el 4, Santiago Roldán, el 5, Francisco Pontacuarto, el 6, el piloto Soda y Agua PM, distribuidor además de Vinos Crota, Facundo Sánchez, tendrá el número 6, el 7, Martín Terré, el 8, Gonzalo López, el 9, Paloma Plen, el 10, Rodrigo Ilia y el número 11, Iñaki Di Santo. Además también estará presente, como todas las categorías, la categoría 150 senior, la categoría 150 supermaster, la master, la categoría procar. Les cuento que en la senior no estará corriendo en esta categoría, ha sido campeón y emigra a la procar. El 1, Luca Grasselli, el 2, Lorenzo Sosa, creo que también emigra, el 3, Luciano Tomás, el 4, Tomás Lordi, el 5, Maxi Cardinal, el 6, Eugenio Loughlin, el 7, Santiago Raffaelli, el 8, Mauro Colabrardino, pero emigró a la Paco, es subcampeón de la categoría 150, el 9, Rocío Oliaro, y el 10, el ascendente Cristian Sibori, Mauricio Islas, el 11, Luis Dundic, el 16, perdón, el 17 va a tener Luis Dundic. Sigo con los saltenses. Si aparece alguno más. El piloto de GAN, Luciano Palacios, Facundo Palacios, con el número 32. Repito, mañana viernes, presentado por Ferretería Pino Hermanos, se corre la primera fecha del campeonato nocturno de karting. En 150 Master, el 1, Daniel Basílico, el 2, Mario Acosta, el 3, Diego Di Benedetto, el 4, el piloto Javier Fanuse, el saltense, el 5, Alejandro Rimini, 6, Marcos Kanakowicz, 7, Martín Genzano, 8, Patricio Obrien, 9, Mario Ferraro, el 10, Nicolás Seriotti. Néstor Elizondo con el 21, Daniel Benestante el 22, para hablar de los pilotos de nuestra ciudad. Ahí lo vemos a Tati Sánchez con el 15, saludando a la cámara de Motorpress. Luciano Tomás. Jorge Basílico fue el campeón de la Supermaster, el 2, Hugo Lioy, el 3, Daniel Fernández. Yo no lo tengo bien acá esto. Bueno, Alberto Bonancea, Calle, Obrien, Pereira, De Vito, Sonsini. Y esperemos por la presencia de José Luis Entorame, de Oscar Toreto Basualdo, del Tati Sánchez. En la categoría Supermaster. Mucha expectativa para ver al karting Norvac. Se ha trabajado muchísimo en el circuito. El tiempo me parece que va a acompañar. En la Procar, el 1 Espiga, el 2 Chevalley, el 3 Jauregui, el 4 Milanovic, 5 Gallo, 6 Fede Viola, 7 Bailo, 8 Tiritú, 9 Domínguez, 10 Ignacio Cordich. Todo esto con posibilidades de cambio, porque sabemos que, más allá de que en el ranking figure con un número, a veces el piloto solicita correr con un determinado número. Pero lo importante es que mañana habrá karting en el circuito de Club Colonia El Rincón. Te cuento que con las imágenes podemos decir que Mandrake Team es preparador del flamante campeón Jorge Basílico y del subcampeón Mauro Colabrardino.
Saludamos también a Expreso Mayo, a Ghost Rider, que tiene todo para vos y para tu moto. También a Alza Cristales Salto, a Transportes El Rafa, Cargas en General de Cereal y Hacienda, 1547-1448. Ferretería Pino Hermanos presentó este segmento que tiene que ver con el karting Norvac. Saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedado salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, mata rica, la brisa, aviones y cuatro quesos, roquefort y bolognese. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Alza Cristales Salto deja tu aire acondicionado como nuevo. Además atiende cierres centralizados, alarmas, tableros. En Doctor Massa 49. Auxilio atmosférico, baños químicos, Don Paco, teléfono 2474-478252. Soda y Agua PM, distribuidor de vinos Crota, presenta ahora el informe que tiene que ver con las características de una de las principales atracciones del Dakar 2017, el rastrojero que conduce Pipo Blanchino. Dale, vamos. José Antonio, contanos un poquito. Aquí está todo lo que tiene que ver con, claro, navegación. Esto es el GPS de la organización, ¿no es cierto que lo da? El Terra Trip, que es para controlar los kilómetros, los metros que vos vas haciendo por la hoja de ruta que vos vas viendo. Bueno, como usted sabe, bien lo dice. Acá te dice que a los 23 kilómetros 560 metros tenés que doblar. Entonces vos con esto venís viendo los metros donde tenés que doblar. ¿Sí? Y bueno, técnico el auto, marcador de temperatura, mecánico, presión de aceite, marcador de nada y cuenta vuelta. No tiene más nada. No tiene que controlar la temperatura de freno, de amortiguador, no, de caja, no tiene nada. Sencillo. No, mucho nada. Fierro. Ah, mucho fierro, sí, pero todo fierro. Todo artesanal, los limpios parabrisas, todo hecho artesanal. ¿El motor cómo ha funcionado? No, mira, lo ponemos en marcha. José Antonio, ¿cómo se ha manejado con el tema climatológico, digo? Mucho calor por momentos, 48 grados, por momentos mucho frío, lluvia, granizo.
Y bueno, pero el Dakar es así. Yo creo que todo también pasa por la parte psicológica. Si vos decís, tengo calor, no, tenés calor. Si tengo frío, tengo frío. Hay que ir la punta, hay que venir, divertirse, corre. Es el espíritu de Dakar. El espíritu de Dakar. Nosotros dormimos en carpa, en el camioncito, no vamos a hoteles. Hace 3 días que no lo bañamos. Todo, ninguno del equipo hace 3 días que no lo bañamos, así que traten de no rimarte mucho. El Dakar está quien gana y quien termina. Si nosotros terminamos en el puesto 80 y lo terminamos, somos los más felices. Eso no nos importa el puesto, nadie ni miramos el puesto. Ayer sí vino el Pato Silva y me dice, che, dice, ¿me ganaste? Dice, ¿qué si yo le digo? Yo no le digo la puta, tío. Yo, mientras llegue el vivac y pegue la tarjeta, que tenga ok y que pese, está todo perfecto. Lo demás no me interesa. ¿Nos llevó a dar una vueltita? Sí, pero no sé si lo acá por el vivac, acá. Ah, acá cerca, por acá cerca. Vamos a dar una vuelta con José Antonio Blanchino. Dale. Y su rastrojero amarillo, la gran sensación del Dakar. Señoras y señores. Más allá de lo que suceda con el rastrojero de Pipo Blanchino, sin ninguna duda que ya es una atracción, y mucho más lo será si es que puede arribar al final de la competencia. Pipo Blanchino armó este prototipo en Montecristo, en la provincia de Córdoba. Y, a ver, algunos piensan que es un rastrojero, tiene la cáscara de un rastrojero, si no, no puede hacer 100 metros. Es decir, tiene un motor Camaro, una caja especial y todas las características de un auto, porque además hay una técnica que admite que el auto esté preparado para correr este tipo de competencias. Sin ninguna duda que ha sido muy inteligente Pipo Blanchino en armar este auto con esta cáscara de rastrojero, que, lo digo una vez más, es una de las principales atracciones de esta competencia. Presentó Soda y Agua PM, distribuidor además de vinos Crota. Hacemos una nueva pausa en Motorpress. Ya volvemos. Nuevo nació un Salto y llegó para quedarse. Un lugar que te viste y te hace sentir como realmente sos. Vos. Indumentaria masculina, batuk y kazuma en todos sus talles. Sí, escuchaste bien, en todos sus talles. Vos. La red. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Trabajamos duro todo el año haciendo las reparaciones y mejoras que faltaban. Nos viste trabajando en tu cuadra, dando lo mejor de nosotros. El desafío no fue fácil, pero es apenas el comienzo. Ahora te toca a vos. Cuida lo que es tuyo. Cuida el agua. Don Ramón Forrajería ofrece alimento Doctor Perrot por 3 kilos, 33 pesos. Desodorante para pisos, 12,50. En charras,
129. Damián Zavala es representante y distribuidor para Salto y Zona de Slime y W40 Bike. Comunicate a los teléfonos 430-701. Concesionario del Sol te hace llegar a tu camión 0 kilómetro en Virginia Yeme, entre Moreno y Saavedra, 1568-3800. Bien, nos vamos a ir ahora a el informe que tiene que ver con el motociclismo presentado por Puma Salto para sus lubricantes Lubrax Total y Móvil. Este venidero fin de semana, el Miguel Roldán de San Andrés de Giles va a recibir a la tercera fecha del campeonato nocturno. La última se corrió el 17 de diciembre y reanuda actividad motociclismo de pista de óvalo en el marco de la tercera fecha. Recordemos que en aquella oportunidad, en la última fecha corrida, en 110 clase 2, ganó Juan Pablo Rosselo, piloto del equipo de Germán Cabarcos, ganando en 125 internacional. En 110 ganó Marcos Barrios en la clase 3. En la 55 centímetros cúbicos senior ganó Sebastián Boero. En Open lo hizo Leonardo Narvay. En Tornado la victoria le correspondió a Hernán Gómez. En Sanela fue triunfador Facundo Krismanich. Mientras que en la categoría 55 libre la victoria le correspondió a Tomás De Filippo. Próximo fin de semana en San Andrés de Giles, tercera fecha del motociclismo del oeste. Y hablando de motos, nos metemos en las motos, pero en otro tipo de motos. Las motos del Dakar, ofreciendo este espectáculo con imágenes impresionantes, con algunos pilotos que ya no están, pero nosotros rescatando momentos como este. Some of the most incredible scenery of Dakar 2017 awaits in today's 8th stage. Joan Barreda setting off not long after his Honda teammates Ricky Brabec and Paolo Gonçalves into the mist. But it was said to be another good day for the Spaniard. Even if he got stuck in the mud at one point, he had the quickest time at the first checkpoint. Dakar, en toda su expresión, en esta competencia tan particular que tuvo en el día de hoy la etapa entre Chilecito y San Juan. Nueva pausa y ya volvemos con uno de los peores momentos de esta carrera. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110 y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186.
¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Javi Autos te ofrece usados como nuevos. Por ejemplo, Ford Focus con GNC 2009. En distribuidora de neumáticos tiene para vos llantas y pedidos por pedido, amortiguadores CLAT, enganches multimarcas, el Moreno 563. Taller de Lucas y Damián Lori, tren delantero en la avenida Antártida y Piedra Buena. Saludamos a la gente de Electrogama, electricidad, en Avenida España 731. Bueno, todo venía complicado, como lo tiene que ser el Dakar, pero de Bolivia a Salta sucedió, por Jujuy, mejor dicho, algo tremendo. Porque una torrencial lluvia hizo que una luz devastara la localidad de el volcán. Fíjense lo sucedido en Bárcena también. Terrible lo que está viviendo esta gente. Lo decía al principio del programa, muchos pilotos estaban de acuerdo si se suspendía totalmente luego de haberse abortado esa etapa, de que se terminara con el Dakar, porque realmente ha afectado de manera total a la población del volcán y a otros lugares vecinos, en donde costará muchísimo que la gente pueda retornar a sus vidas de la manera como tiene que ser. Hay una gran campaña iniciada por la gente de Campeones que, bueno, para tratar de enviar, de sumar y de enviarle a toda esa gente todo lo que necesitan. Necesitan todo, todo lo que se te ocurra necesitan. Al término del Dakar, la Casa de Jujuy estará recolectando todo lo que se pueda juntar allí a la llegada en Buenos Aires de esta competencia. Bien, tenemos algo más de imágenes, Eduardo, dale, a ver, bueno, más allá del dolor, más allá de lo que vivió la gente, esto es poco y nada, ¿no?, de lo que sucedió a la gente, pero los pilotos, los participantes del Dakar, sufrían también de esta manera, ya en el plano deportivo, claro está, las consecuencias del lodo, del agua, del barro, solucionable por cierto, y que no está en mí comparar absolutamente nada. Pero bueno, así tenían que trabajar, los sorprendió el alud, el lodo, todos estos inconvenientes y tuvieron que pernoctar en un camino desviado hacia el lado de Purmamarca para luego ya en horas de la madrugada llegar a la ciudad de Salta. Luego se abordaba Salta Chilecito y se concretó hoy
la etapa entre Chilecito y San Juan. Fue hasta imposible trabajar con este tipo de máquinas. Así que imagínense las dificultades para poder sacar los camiones, principalmente los camiones por el peso en ese sector. Uno de los pilotos también con mucha admiración es el del auto eléctrico de Jatón, que en la etapa de hoy largó muy atrasado porque el camión que transporta las baterías tuvo este tipo de consecuencias. Primero se cayó a un río, se dio vuelta, quedó de costado yendo para Bolivia y después sufrió las consecuencias también de tener que estar varado en un lugar mientras los pilotos en la altura de ese lugar sufrían las consecuencias, mientras los lugareños, muy bien adaptados, eran principales testigos de lo que ocurría en ese sector. Bueno, muy bien, hemos llegado al final de este MotorPress. Esperamos mañana por la competencia de karting que se hace en nuestra ciudad, en el circuito Oscar Bochaviola, en el complejo de Club Colonia El Rincón, en el marco de la primera fecha del campeonato nocturno. Y en San Andrés de Giles, el día sábado, habrá motociclismo, tercera fecha del campeonato nocturno también de esa especialidad. Dios mediante, en 7 días volveremos a hacer un nuevo MotorPress.